de Montecristo. Episodio 4. Que nadie se acerque a este carruaje. ¡Albert! ¡Albert! Os lo ruego, tenemos que hablar. Muy bien. Mañana a las 6 en el bosque de Saint-Claude. Cada uno una palabra. ¿Preparado? Preparado. Yo también, señor conde, estoy confuso. Pero comprenderéis que no puedo exigirle a la Cámara de los Pares, que tengo el honor de presidir, que ejerza una acción basándose en simples alusiones contra uno de sus miembros. Además, no es a un miembro a quien ese artículo, por otra parte, ha cometido la imprudencia de nombrar. Eso de un tal Fernán, convendréis conmigo, que es bastante vago, Fernán. Yo mismo tengo un nieto que se llama Fernán. En su edición de esta noche, señor duque, el diario Le Messager revelará el patronímico del culpable en toda su integridad. Ya no se hablará solamente de un tal Fernán, sino del conde Fernán de Morcerf. Señor, debo poneros en guardia. Es cierto, después de la revolución, ya no hay nadie intocable en Francia. Pero de ahí a acusar a un hombre con la hoja de servicios y la respetabilidad del conde de Morcerf. Señor duque, he aquí una prueba de imprenta del artículo que aparecerá en primera página del Messager. Perdonad mi indiscreción, señor, pero ¿cuál es vuestro papel en todo este asunto? Soy su instigador. ¿Y nos lo confesáis con toda la serenidad del mundo? Mi serenidad es solo aparente, señor duque. En el fondo de mi ser no hay más que cólera y desprecio. Tranquilizadme. ¿No se tratará para vos de una venganza personal contra el señor de Morcerf? ¿Qué importa si esa venganza corre pareja con la justicia?
No se puede. Y creedme, mis queridos colegas, que yo no habría concedido ninguna atención a estas alegaciones. ¡Decid estas calumnias! Estas calumnias para complacer al señor barón de la Mersandie, si no hubieran estado suscritas por cierto número de notables que afirman haber sido testigos de esta... prevaricación, ¿no es así? ¡Silencio, caballeros! ¡Silencio! Y a vos, señor conde de Morcerf, no os he concedido la palabra. La tomo yo solo. No hay ningún reglamento que valga contra el insulto de que he sido objeto y que vos os la hayáis, señor, con una ligereza que me asombra y me hiere. Están todos de su parte, era de prever. Y si Albert no me mata mañana, soy susceptible de ser acusado de atentado contra la seguridad de la nación. Me habéis metido en un grave aprieto. Morcerf cree triunfar, porque está persuadido de conocer todas las cartas de la partida que se juega aquí. Solo que yo aún tengo reservada una que él ignora. Pues haced el favor de sacarla deprisa. El tiempo de ir a buscarla. Además, así tomaré un poco el aire. Aquí es irresistible. Perdón. ¿Quiénes son los famosos testigos de los que se vale la pendencia? Antiguos notables de Janina. Tan antiguos que probablemente están todos muertos. El procedimiento no es nuevo. Consiste en hacer hablar a los muertos. ¡Bravo! Caballeros, silencio. Si no me creéis, señor, haced que una comisión de investigación se desplace a Janina. La Cámara de los Pares tiene otras urgencias que la de presentarse ante los turcos, señor mío. Mi querido Morcerf, aquí nadie pone en duda vuestra palabra. En cualquier caso, yo no. Estoy a vuestra disposición, señor. Hacía mucho que aguardaba este momento. Yo también, señora. ¡Caballeros! ¡Caballeros! Hoy en día yo soy el objeto de este escarnio. Pero mañana quizá os toque a todos. A vos y a vos. Y a continuación... le tocará a nuestro presidente ser puesto en la picota. Y después de nuestro presidente, ¿por qué no nuestro rey? Caballeros, silencio. Volved a ocupar vuestros asientos o suspendo la sesión. ¿Y vos, conde de Morcerf? ¿Acaso no os basta atacar a la prensa para justificaros? ¿Y de qué debo justificarme? ¿De haber arriesgado mi vida en Janina? ¿De haberme comportado con tal heroísmo que el sultán Ali Pachá, el mismo de cuya traición se me acusa, quiso reconocer mi bravura nombrándome general en el campo de batalla? Pero ¿y después de que él os nombrara general? ¿Después? Bien, después. La ciudad cayó en manos de los turcos y... ¿Pero cómo? ¿Cómo cayó? Esa es toda la cuestión. Ni vuestra famosa carta secreta. Aquí está, una dama de corazones. Silencio, caballeros, silencio. Tengo una comunicación importante que haceros. Me anuncian que acaba de llegar una persona al recinto de la Cámara que propone ser escuchada como testigo en el asunto de Janina. Señor Duque, creo que ya hemos escuchado suficiente. Encuentro indecente seguir importunando aún más al conde de Morcerf. Dejad, querido amigo, que nuestros enemigos por fin se muestren a cara descubierta. Es todo lo que pido. ¿Qué carnaval es este? ¿Quién es esta mujer? ¿Es ella?
Decidnos vuestro nombre, señora. Princesa Aidee de Yanina, hija del sultán Ali Pasha. Imposible. Es una impostora. ¿Y por qué una impostora? Porque los turcos pasaron a cuchillo a toda la familia del sultán. Es exacto, señor. Todos fueron degollados. Mi padre, mi madre, mis dos hermanos. Solo yo escapé a aquella terrible matanza. Quizá porque era una muchacha. ¡Vaya por Dios! ¡Piedad en los turcos! ¡Esa mujer desvaría en vez de hablar! La piedad debió matarme, en vez de hacer de mí una esclava. Si sois una esclava, vuestro testimonio es inadmisible. Ya no lo es, señor. Yo la he rescatado y liberado. ¿En qué campo estáis? Señora, ya que el conde de Montecristo garantiza la validez de vuestro testimonio, podéis hablar. Esclava o no, aún es necesario que ella pueda probar ser quien pretende ser. Decídselo vos. ¿Quién soy? Una histérica. Eso es lo que sois. Mondego, vos erais uno de los íntimos más allegados del sultán. ¿Tenía Aidee una señal distintiva? Hace tanto tiempo que... ¿Cómo podría recordarlo? ¿Llevaba ella una señal distintiva? Quizás tengáis razón. En aquella época ella se atiborraba de esas golosinas azucaradas que allí llaman lucum. Por tanto, su señal distintiva es que ahora debería pesar unos 150 kilos. Y decididamente vos estáis lejos de dar el peso, mi pobre hija. Yo también estuve en Yanina, lo aseguro. En una simple escala de algunos días. Pero en aquella ocasión tuve el honor de conocer al sultán Ali Pasha. Aquí se trata de su hija. Precisamente. También conocí a su hija. Y su hija es ella. Chocheáis, querido Guillón. Lo cual no es nada nuevo. Ignoro si habéis practicado nunca la caza con halcón, mi querido duque, pero es algo verdaderamente muy excitante. Sí, pero al grano, señor de Saint-Guillon, al grano. Pues bien, un día uno de los pájaros de la princesa le cortó de un picotazo el lóbulo de su oreja derecha. Pero me apresuro a precisar que eso no alteró en absoluto la belleza de la princesa Aidee de Yanina. Perdón, señora, por la humillación a que os hemos sometido, pero será la última. Que los pares de Francia se levanten, ya que esta es la usanza cuando recibimos entre nosotros a una persona de sangre real. ¡Ella! ¡Se ha mutilado ella misma! O seré yo quien vaya a buscaros. Volved a casa, Albert. Vuestra pobre madre os necesita. Por vos mi padre está deshonrado. Sí. Pero os juro que no me produce ningún regocijo. Debía hacerse. Por si dada vuestra condición ignoráis el significado de este gesto, os diré que os exijo reparación. ¿Dónde y cuándo? Yo no he querido esto, Albert. Decid dónde y cuándo. Habéis tomado disposiciones para batiros con Beauchamp. Al no tener ya razón de ser ese duelo, os propongo el mismo lugar a la misma hora. Mis testigos, presentadme a los vuestros. Maximilian Morel y Bertuccio. ¿Un comerciante y un criado? Me humilláis aún más. Carezco de otros amigos en París.
quiero que él caiga de espaldas y no de bruces. No merece morir con la nariz en el lodo. Deja, Bertucho, acabaré yo mismo. Regresa con Valentín, no estoy tranquilo. Oh, no os inquietéis, señor conde. Los Villefort están en Saint-Louis d'Antin, oyendo misa por la señora de Saint-Méran. Y no dicen ninguna por el pobre Baruel. Dispensadme. La señora de Morcerf. Déjanos, Bertucho. Sentaos, Mercedes. ¿Qué hacéis? Ya lo veis, suplicaros. Como si no lo supierais. Levantaos. Uno solo se arrodilla ante Dios. Pero vos podéis hacer como él un milagro. ¿Por qué un milagro? Vuestro hijo se considera el ofendido y así tendrá el privilegio de disparar primero. Pero vos sabéis bien que fallará. No es muy hábil con la pistola. Lo sé. Y además se pondrá nervioso. Estará trastornado. Le temblarán las manos. Es su primer duelo. Y el mío. Pero a diferencia de vuestro hijo, yo disparo muy bien. ¿Queréis que dispare a un lado? Sí. ¿Habéis venido para eso? Sí. Sí, en nombre del cielo os imploro. Decidme que eso es lo que vais a hacer. Yo no veía las cosas así, pero admitamos que yo disparo a un lado y no alcanzo a vuestro hijo. Solo que al tener cada uno de nosotros dos pistolas, le tocará de nuevo al ver abrir fuego. Y esta vez, la distancia inicial de 60 pasos quedará reducida a 30. Apuntadme. Y lo comprenderéis. Francamente, a 30 pasos, incluso sin saber disparar, ¿creéis que fallaríais el tiro? Lo lamento, Mercedes. No permitiré que vuestro hijo viva lo suficiente como para apuntarme al corazón a 30 pasos. Entonces, heridle. Dadle en el hombro, yo no lo sé, pero que esta pesadilla se detenga. No es un duelo a primera sangre. Es un duelo a muerte. Y fue vuestro hijo quien lo quiso así. Me decís que no a todo. ¿Pero por qué la habéis tomado con nosotros? ¿Qué os hemos hecho? Creía que lo sabíais. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Qué es lo que sé yo de vos? Es que el otro día, en el río, me pareció que... Yo también en el río creí en cosas. Pero debí equivocarme. Porque él no era así. Él no era como sois vos. ¿Él? En el río yo os llamé Edmond. Sí. ¿Y después? ¿Por qué no dijisteis nada? Pensaba que hablaríais vos. Que os correspondía a vos decirlo. Espero esa confesión desde el primer día. Las confesiones, Mercedes, son para los culpables. ¿Entonces queréis que sea yo quien os diga cómo os llamáis? Nadie. Nadie ha sabido decir jamás mi nombre, como sabéis decirlo vos. Recuerdo cuando lo escribíais en el vaho de los cristales. Y yo estaba enamorada de vos. Y esta noche os tengo miedo. Aún así, decidlo, Mercedes. Intentadlo. Llamadme por mi nombre dulcemente. Como antes.
por última vez, porque mañana ya no podréis pronunciar ese nombre sin vomitar. Decidlo, Mercedes. Edmond. Edmond Dantès. No, Edmond, nada de caricias. No me toquéis. Sé que me odiáis. Pero yo no empezaré a odiaros hasta mañana. Y vos me odiáis hace 20 años. Y en venganza queréis matar a mi hijo. ¿Yo vengarme de vos? No. No, de los otros sí, pero no de vos. De vos solo querría saber qué nos sucedió, porque me encontré totalmente solo. Os lo dije. Vuestro padre me confirmó que habíais muerto. Lo sé, me lo dijisteis. Lo dijisteis y podíais creerle porque él no mentía. No como los otros. Pero de ahí a casaros con Fernán Mondego. ¿Conocéis a Fernán Mondego? ¿Sabéis quién es hoy Fernán Mondego? Lo contrario sería difícil. Todo París habla de su traición en Yanina. ¿Creéis que habría existido Yanina si él no hubiera traicionado ya? Si no hubiera saboreado ya la mentira, la calumnia y la traición. ¿Qué queréis decir? Fue él quien me hizo detener. No. No es posible. Decía por doquier que había perdido a su mejor amigo. Le vi llorar. Todo es falso en él. Sus lágrimas, su heroísmo, su honor. Él los deseaba y yo le estorbaba. Y entonces una carta anónima. Es muy valiente el recurso de la carta anónima. Es muy propio de Fernán. Es un ser abyecto. Sí, pero un ser abyecto con otros seres abyectos. Villefort, Danglars, Caderousse. Castigadle, castigadlos a todos, tenéis derecho. Pero no, Albert. No le mezcléis en todo eso. No matéis a mi hijo. Y si eso puede haceros bien, entonces castigadme a mí. Yo no he hecho nada malo. Pero castigadme igualmente. Solo para aliviaros. Pero no le hagáis daño a mi hijo. ¿Me oís, Edmond Dantès? A mi hijo no. Yo estaba a la cabecera de vuestro padre cuando murió. Estaba Morel, no vos. Sí, estaba. Y si Morel no hubiera muerto, él os lo... No, no pongáis a un muerto por testigo. Y sin embargo, es la verdad. Yo sujeté la mano a vuestro padre hasta su último suspiro. Y hasta su último suspiro estuvo hablándome de vos. No, Mercedes. Como os amaba. No utilicéis eso. No utilicéis eso. Él os amaba como yo amo a Albert. No tengo nada más que añadir. Pero vos no tenéis nada que decirme antes de que me vaya. Mañana, con 20 años de retraso, ya no tendréis que preguntaros si Edmond Dantès está muerto o vivo. Porque habrá muerto. Albert de Morcerf será quien me aloje una bala en el pecho. Gracias. Adiós, Edmond. Adiós, Mercedes. Entra, Mohamed. Mi señor, ¿me necesitáis? Hay una por cada uno de vosotros. Es dinero. Diamantes, mejor dicho. Son más fáciles de negociar. ¿Diamantes? Sí, es para pagar vuestro viaje de regreso. Y una vez en casa, para que podáis vivir.
Supongo que el pequeño Hassan se comprará una hermosa falúa y se convertirá en un gran pescador de esponjas. Le gusta tanto el mar. Pero tú le dirás que sea prudente, ¿verdad? No hay que fiarse del mar. No hay que fiarse de nadie. Señor, vos nos despedís. No. No os despido, pero podría ser yo quien viajase. Os seguiremos a donde vayáis. Gracias. Pero es a un lugar donde nadie necesita ya a nadie. ¿Queréis que hablemos un poco los dos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! Amo el sabor de la lluvia. Y además ha escampado, como siempre después de la tormenta. Si me sucede algo grave, prometed una cosa. No hagáis nunca el amor cuando llueva. Oh, ¿pero qué podría sucederos? Sois el más grande, el más fuerte, el más listo, el conde de Montecristo. ¿Habéis visto? Rima. Me hacéis tan feliz que me vuelvo poeta sin darme cuenta. ¿Qué hora es? Ni siquiera las 6. ¿Podéis dormir un poco más? No. Tengo una cita. ¿Tan temprano? ¿Con quién? Primero conmigo mismo. Tengo hambre. Dadme algo de comer. ¿Pan, mantequilla, café? Y también vino. Huevos con un poco de tocino. No, mucho tocino. Y también queso. Y después mirad si tenéis uno o dos muslos de capón. No les haré ningún asco. Coméis como un ogro. Hasta la noche. Camil. Sí. Nada. O más bien, sí. Ha sido una noche maravillosa. No la olvidaré jamás. Maravillosa, pero tan corta. La próxima será tan larga que...
Se ha retrasado más de media hora. Le habrá dado miedo. Vendrá, es un Mosad. Una raza de traidores. Pero tiene una madre, Mercedes, que es muy valiente. Mi testamento. Pero señor, no. Dormirás tranquilo con 10 millones. Colocándolos en Thompson y French al 18 o 20% tendrás una magnífica renta. Solo tendrás una obligación. Encargarte de hacer respetar mis últimas voluntades, que son bien simples. Yo era marino y quiero el mar como tumba. Quiero que me hagan deslizarme hasta el fondo, desde la cubierta del faraón. Lo organizarás todo con Maximilian. ¡Ahí vienen! El vizconde de Morcerf os presenta sus excusas por el retraso. La tormenta cubrió los baches y rompimos una rueda. De todos modos, no podemos empezar con el primer disparo a 60 pasos. Aún hay mucha bruma. Pero si estáis conforme, el señor de Montecristo sugiere que pasemos al disparo a 30 pasos. A esa distancia, la bruma no os obstaculizará. Bueno, veréis. El señor de Morcerf desea... En fin, querría... Tiene algo que decirle al señor conde. Deberíais saber, señor, que eso no es conforme a la costumbre. Ahora solo las armas hablan. Si queréis controlar nuestras pistolas y nos dejáis verificar las vuestras. He venido sin armas, señor Morel. ¿Sin armas? Sin armas y con excusas. ¿Excusas? Sois el ofendido, no tenéis que excusaros. Señor de Montecristo, ¿queréis acercaros? Deseo hablaros delante de los testigos. Os lo ruego, señor. Pongámonos en posición y acabemos. Sí, acabaremos, pero no del modo que pensáis. No he venido aquí para ser muerto por vos ni para mataros. A menos que vos lo exijáis, no nos batiremos. Vengo a pediros perdón. Esta noche, a la hora en que se desencadenó la tormenta, mi madre vino a verme y me contó todo. ¿Qué? ¿Qué es lo que os contó? Conociéndoos, creo que no os agradaría que yo repitiera hasta dónde estaba dispuesta a llegar vuestra generosidad. Es verdad. Eso solo nos concierne a la condesa y a mí. En cuanto al resto, es muy simple. Solo era de justicia por vuestra parte acusar a mi padre. Sí, caballeros. El conde Fernán de Morcerf se hizo culpable de felonía y no solo en Llanina... sino también años antes en Marsella. No, Albert, eso no. ¿No queréis que hable de...? No. ¿Os reserváis presentar vos esa acusación? Tal vez. Es asunto mío, no vuestro. Sea. No temáis nada. Sé guardar un secreto, sobre todo si me lo confió mi madre. Os agradezco que me ahorréis la vergüenza de... abrumar aún más a mi padre. Yo. Si supierais lo feliz que soy. ¿Y yo qué? Esta mañana he tomado un suntuoso desayuno. Como si creyera que se trataba del último. No me he privado de nada. Deberíamos vivir siempre así, como unos supervivientes. ¡Ah, sí. Hierba! Adelante. ¡Ah, qué bien! Cántame una canción de tu país. ¡Os plenayan! ¡Oh!
El conde de Morcerf. ¿El conde de Morcerf? Está aquí, quiere hablaros. Tiene un aire muy agitado y dice que lo que no ha hecho su hijo lo hará él mismo. En otras palabras, quiere matarme. Sí, y lo ha jurado por su honor. ¿Por su honor? Entonces no arriesgo mucho. Señor, no os toméis todo a la ligera. He visto los bajos de su levita y están muy abultados. Oculta al menos dos pistolas. Hazle pasar al salón. Sírvele un oporto y unas galletas. Dile que voy enseguida. Asegúrate de que no le falte de nada. Y ve a casa de los Vilfort. Ve rápido, Bertucho. Valentín está sola. ¡Deprisa! Ahí tenéis. ¿Queríais verme, Mondego? Montecristo, he venido. ¿Qué decís? ¿Montecristo? ¿El conde de Montecristo? Os habéis equivocado de dirección. Miradme, miradme bien. ¿Soy yo acaso el conde de Montecristo? ¿A qué jugáis? Yo no juego a nada, Fernán. Nunca he jugado. Lo que he sufrido lo he soportado de verdad. Vos sí jugasteis. Jugasteis al amigo afligido, al prometido comprensivo, al general heroico, al noble y muy estimable conde de Morcerf. En realidad, un corrupto y un podrido. Fin de la partida. Habéis jugado y perdido. Es inútil, ya me habéis matado. Al menos lo intentasteis. Pero no lo conseguisteis, la prueba es que volví. ¿Bebéis conmigo? A la salud de Edmond Dantès. Decididamente, mi pobre Fernán, siempre tenéis que acabar saqueando todo lo que es mío. ¿Hay que llamar a un médico? No, es tarde para un médico. Necesito un cura. ¡Corred a buscar a un cura! ¡Vamos, corred! Os lo suplico, os lo ruego, amigo mío. No deis el espectáculo. No podréis cambiar nada. Bueno, afortunadamente no es más que un poco de lodo. Ah, ¿no me he cruzado con el conde Morcerf? Es posible. ¿Recibís a ese individuo en vuestra casa a pesar de su desgracia? Querido Danglar, ¿no os recibo a vos? Bueno, sí, pero yo no estoy... Tal vez sí. En vuestro mundo de las finanzas, una reputación es un poco como la bolsa. Un día a la baja, otro día a la alza. De hecho, ¿dónde está hoy vuestra reputación? Os estoy agradecido, señor, por haberme hecho venir para preocuparos por mis asuntos. Es porque, querido amigo, tienen influencia sobre los míos. He resuelto abandonar París. Imaginaos. El señor conde dejará un recuerdo inolvidable. Sobre todo porque quiero partir sin dejar deudas detrás de mí. Por eso os agradecería que me hicierais un desembolso de 6 millones en 48 horas. ¿6 millones? Pero si ya os he dado 6 millones. Necesito 6 más. No olvidéis que dispongo de un crédito ilimitado abierto para mí por Thompson y French. ¿Queréis pegármela con vuestro Thompson y French? ¿Qué saben del estado de mi tesorería allí en Italia? Mis cajas están vacías. ¡Qué fastidio! Ya que si no estáis capacitado para honrar mi carta de crédito, temo que Thompson y French os harán declararos en quiebra. ¿En quiebra? ¿Yo? ¿En quiebra? Vos me hicisteis perder todo lo que perdí.
Todas las inversiones supuestamente maravillosas que me aconsejasteis han fracasado, lamentablemente. Gracias, Hassan. Entonces estamos de acuerdo, 6 millones en 48 horas. Por favor. Entrégale esta carta a mi marido. La señora puede entregársela en persona. El señor conde está regresando ahora mismo. No. No deseo volver a verle. Hemos llegado, señor conde. Leche caliente. Fue mi esposa quien se la trajo. Dejadme solo con ella. Voy a escucharla en confesión. Pero no ve que está inconsciente. Eso le concierne a Dios, señora. No a vos. Y Jesús le dijo: tu hermano Lázaro resucitará. Aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. ¿Por qué tenéis miedo, gente de poca fe? Miradme, estoy desnuda. ¡Qué humillación! ¿Cómo podré mostrarme sin mis joyas? ¿Cómo que mostraros? ¿Dónde queréis mostraros? ¿Olvidáis que mañana asistiremos a las exequias de la pequeña Vilfort? Envolveos en velos negros y nadie notará la ausencia de joyas. Valen 2 millones y vendiendo el coto de Rambouillet y añadiendo algunos muebles... Oh, no, los muebles no. Los muebles son míos, son herencia de mi familia. ¿Preferís la bancarrota? ¿Que vaya a la cárcel? Éramos todos tan felices. La vida era tan bella... tan fácil. Y ya está. Han bastado pocos meses para que el destino... Tantos muertos en casa de los Vilfort. El deshonor de los Morsef, su suicidio. Y ahora vos me habláis de bancarrota, de cárcel. ¿Qué hemos hecho de malo para llegar a estos extremos? No lo sé, Hermín. Oh, sí, tenéis que saberlo. Dios no se vuelve loco así por las buenas. No me reprocho nada.
¿Y vos? ¿Yo? Nada tampoco, evidentemente. ¿O sí? ¿Sí qué? Sí, hice algo malo. Y merezco que vendáis mis joyas y mis muebles. Debo ser castigada. Os he engañado hace años. Tuve un hijo con otro hombre. Si vos no podéis tener hijos. Quizá fuera culpa vuestra. En cualquier caso, con otro sí pude. Y era un varón. ¿Qué otro? ¿Por qué no me preguntáis, en cambio, qué hijo? ¿O dónde está ese hijo? Tengo un hijo a quien no conozco, que no conoce a nadie. Y se diría que a nadie le importa. Con un cajero, seguramente. La sorprendí merodeando alrededor de ellos. Los observaba con la mirada perdida, lamiéndose los labios, con su lengua de mujer rosa y húmeda. No se puede uno imaginar los estragos que se puede causar con eso. A los ojos de un cajero joven, ¿eh? Mi culpa fue contratar a cajeros jóvenes, pero se acabó todo eso. Aún así, jóvenes o viejos, no tengo con qué pagarlos. ¡Todos fuera! ¡A la calle, todo el mundo! Que Dios os bendiga, madre, por vuestra hospitalidad. Comprendo que no hayáis podido soportar la idea de pasar ni una noche más bajo el techo de un suicida. Es el único pecado que Dios no perdona. Quitarse la vida por horror a sí mismo es dudar de la misericordia infinita del Señor. Si su misericordia es infinita, seguro que también perdona la desesperación. Cuando se perdona todo, y más lo imperdonable. Quizás sea vuestro modo de ver las cosas, señora condesa. No, madre, no me llaméis condesa. Esos tiempos han terminado. Por eso he querido donar mis bienes a vuestra pequeña comunidad. Rezaremos por vos, señora. A fin de que Dios os ayude a hallar la paz. Y para que os proteja a vos, señor, cuando estéis en Argelia. Pedidle sobre todo que me conceda la ocasión de rescatar el honor que mi padre ha escarnecido. Id a decirle a la familia que estoy dispuesto. ¿Debemos aguardar a los otros, señor? ¿Qué otros? Bien, las otras personas que se unirán al cortejo. Sin duda, la difunta tendría amigos que... No, señor. Estamos solos. Os lo suplico, terminemos lo más rápido posible. Thank you.
Ya está. Ya se han ido con su duelo a otra parte. Pasemos a nuestros negocios. ¿Tenéis lo que queríais? Habíamos dicho 3.000 francos por no atornillar mucho la tapa, 2.000 francos por no colocar la losa y... Llegaré hasta 20.000, pero aún necesito una cosita más. ¡Caramba! ¿Y qué queréis por esto? ¿Que volvamos a sacarla? ¿Le proporcionáis carne fresca a los jóvenes de la facultad para sus trabajos de disección? No, quiero comprar vuestra carroza fúnebre con el caballo y, bien entendido, vuestro silencio. Trato hecho. No es por nada, pero los curas os andáis con unos trapicheos muy raros. ¡Venga! ¡Venid! ¡Nos vamos! ¡Daos prisa! ¡Vamos! ¿Qué tal está hoy el sapo? Sigue durmiendo. Pero no importa, un sapo y un ser humano no tienen la misma fisiología. Es cierto, el sapo aún puede dormir mucho tiempo, mientras que Valentín podría morir de verdad. Haremos como dijimos, pero sobre todo deprisa. Ella respira, Bertucho, como un pequeño animal en hibernación, pero respira. Hay que tener fe. Vamos, ayúdame. Cuando vuelva en sí, tendrá mucha sed, mucho frío y mucho miedo, y no sabrá quién es ni dónde está. Descuidad, me ocuparé bien de ella. En cuanto se despierte, la llevaré a desentumecer las piernas y le daré a beber un buen vino de Provenza. No os preocupéis. Ah, a propósito, ¿el pobre Maximilien está al corriente de vuestros juegos malabares? Desde luego que no. ¿Cómo que no? Y vos decís que le améis como a un hijo, sois cruel. No, prudente. Si el asunto saliera mal, el pobre muchacho estaría desesperado. Vamos. ¿Queréis decir si Valentín no se despierta? ¡Vamos! ¿Veis cómo no estáis tan seguro de vos? ¡Rápido! Dios, cómo detesto el negro. Ese negro héroe, sois vos quien lo ha querido. ¿Qué queréis decir? La noche que mi hija fue envenenada, solo estábamos cuatro en casa. Valentín, mi padre, vos y yo. ¿Pensáis que Valentín pudo suicidarse? No, yo no pienso que... ¿Fue mi padre quien le dio a beber el veneno? ¿Mi padre? ¿Vuestro padre en su estado? Eso me parece imposible. Solo quedamos vos y yo. ¿He matado a mi hija? Francamente no lo sé. Pero yo sí, sé que no. ¿Conclusión? Estáis loco. Os acuso de un triple asesinato. En las personas de Mary Louise de Semberán, del criado Jules Bagois y de mi hija Valentín de Villefort. El dolor os confunde. Para matar hace falta un móvil. El dinero. ¿El dinero? Oh, Dios mío, el dinero. Sí. El dinero. Empezasteis por la señora de Semberán para que Valentín heredara su fortuna. Y habéis matado a Valentín para que la fortuna os llegue a través de mí. ¿Y Barrois? ¿Eh? ¿Barrois? Quizá también esperaba heredar de él. No. Barrois no debió morir. Queríais desembarazaros de mi padre para quedaros sola. Con el dinero. Totalmente sola, ya que supongo que tras un periodo razonable a mí también me habríais... Recapacitad. Recapacitad antes de cometer una locura. Si yo soy la criminal que vos pretendéis, si se me acusa y se me arrastra ante los tribunales, vos seréis el primer perjudicado por el enorme escándalo. Y entonces, vuestra magnífica carrera... La muerte de Valentín me ha destrozado la vida y ahora mi carrera.
queda una última oportunidad. La acepto. Sin condiciones. No os adelantéis. No os ofrezco una salida, sino conocer un final menos espantoso. Que aquel que consiste en ser cortada en dos por una cuchilla, bajo los gritos y los escupitajos del populacho. Vuestro famoso veneno provoca una agonía dolorosa, según parece. Pero, en fin, algún castigo debíais recibir. Tenéis una hora. Señorita Valentín. Señorita Valentín, por favor, intentad despertaros. No podéis continuar durmiendo así. Oh, está helado. Supongo que venís por vuestros honorarios. ¿Mis honorarios? Sí, ¿acaso no es costumbre dar al cura? No merece la pena. Caderousse apuñalado, Morcerf se suicida, Danglars en fuga, vuestra hija muerta. Con eso me considero bastante bien pagado. Y siempre un hombre honrado habría tenido escrúpulos en aceptar vuestro dinero. Yo no soy cura. ¿No sois cura? ¿Cómo que no sois cura? ¿Sois el padre Busoni? No. Vamos, sí os reconozco. No, señor fiscal. Vos no me reconocéis. Montecristo. Soy el conde de Montecristo. No, Villefort. Yo soy Edmond Dantès. Dantès. No os había reconocido. Sería reconocer vuestro crimen. ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué esperáis de mí? ¿Queréis ser rehabilitado? ¿Es eso? Intervendré. Acudiré al rey si hace falta, si os hará justicia. De la justicia me encargo yo. He venido a traeros una dirección. Prisión de Sersemini. Barrio de los asesinos. ¿Queréis enviarme allí? Pero yo no maté a Lois. Fue ella quien se dio la muerte. Entonces, mejor para ella. Tenéis mi palabra. No soy un asesino y no quiero ir a la cárcel. ¿Ni para ir a ver a vuestro hijo? ¿Mi hijo? ¿Cómo? ¿No sabíais que teníais un hijo? Vais a adorarle. Se llama Toussaint porque le encontraron el día de Todos los Santos en un jardín cerca de Auteuil. Espero que no os veáis obligado a proceder contra él. Reclamar la pena de muerte contra su propio hijo evidentemente es otra cosa muy distinta a enviar
a Edmond Dantès a pudrirse en el castillo de Yves. Adiós, señor fiscal. Permitid o sufrid que me retire. ¿Cómo se dice? En vuestro mundo. O más bien, sufrir en el alma. Mi pobre muchacho. Te esperaba para irme. Yo también me voy. ¿Regresas a Marsella? Mucho más lejos. ¿A Argel? Mucho más lejos. No lo adivináis. Os pondré en el buen camino. La otra mañana, después del duelo, me regalasteis una pistola, como recuerdo. No, Maximilian. Devuélveme el arma. Devuélvemela. No la llevo encima. Vos, que sois tirador, ¿dónde es mejor apoyar el cañón? ¿En la sien o en la boca? Maximilian, ten confianza. ¿Quién? ¿En Dios? Después de Lázaro y Jesucristo habréis notado que Dios no ha resucitado a mucha gente. Perdió la práctica. Habláis como yo cuando tenía vuestra edad. La misma incomprensión, la misma rebelión. Casi las mismas palabras. Yo también quise morir, ¿sabes? ¿Por qué? Lo tenéis todo. Sobre todo el amor. Entonces no tenía nada. Ni siquiera el derecho a mirar el sol y el amor. Pero un día, en lo más hondo de mi desesperación, encontré a alguien. Alguien que me habló un poco como yo os hablo y que me dijo: ten confianza. Ten confianza a pesar de todo lo que te pase, Edmond Dantès. Ten confianza. Edmond Dantès. ¿Por qué Edmond Dantès? Porque soy yo. Nah. Edmond Dantès ha muerto. Mucha gente lo creyó. Vuestro mismo padre. Dios mío. ¿Cuánto hubiera querido decirle la verdad? Mi padre os habría reconocido si fuerais Edmond Dantès. No habría podido reconocer a Dantès bajo el disfraz de Lord Wilmore. ¿Lord Wilmore? ¿Un disfraz? Los espectáculos de ilusionismo que tanto os gustan a Valentín y a ti no son nada en comparación con las ilusiones de las que yo soy capaz. Lord Wilmore, el padre Busoni y el conde de Montecristo no son más que un solo hombre. Y ese hombre es Edmond Dantès. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Es una larga historia, hijo mío. Una historia en la que Valentín tuvo su lugar. ¿Queréis oírla? No. Lo único que quiero oír ahora es la detonación de una... No oiréis absolutamente nada. Moriréis antes. Sale muy rápida una bala de una pistola. A menos que falléis. Basta tampoco.
la mano que tiembla, el cañón de la pistola que se desvía 1 o 2 centímetros y os encontraréis como el viejo Noirtier. ¿Me proponéis algo mejor? Sí. El veneno. Conozco uno maravilloso. Basta dejarse ir y uno se duerme sin ninguna angustia. Sin el menor sufrimiento. Se comienza soñando. Y luego el sueño se deshilacha como la bruma empujada por el viento. Y de pronto, ya no habrá nada. Solo tinieblas. La nada. El silencio. Y se acabó. Dádmelo. Esta noche no. Voy a haceros una proposición, Maximilien. Concededme 15 días. Durante ese tiempo, no intentaréis nada para poner fin a vuestra vida. Cumplido el plazo, volveremos a encontrarnos en Marsella y si seguís sumido en la desesperación, prometo conseguiros la droga que os matará. ¿Acaso creéis que voy a olvidar a Valentín en 15 días? No bastaría ni la eternidad. Si la eternidad no es un medicamento lo bastante potente como para calmar vuestro dolor, razón de más para no precipitaros en ella a ciegas. 15 insignificantes días de nada es todo lo que os pido. Creo que podéis hacer eso por mí. En recuerdo de lo que Lord Wilmore hizo por vuestro padre. De acuerdo. 15 días. Ni una hora más. ¿Lo juráis? Sí, lo juro. Pero vos también debéis jurarlo. Sí, Maximilian. Juro ayudaros a morir si es que me he equivocado. Todo está preparado. Podemos partir cuando queráis. ¿No le corresponde a vuestro cocinero hacer eso? Ya no tengo cocinero. Es un lujo que me temo no poder permitirme. Le he despedido hace poco. ¿Por qué no me habéis hablado de ello? Le habría llevado con nosotros. Habría continuado pagándole. No habría sido ningún problema. ¿Sabéis la noticia? Pasé a despedirme de Beauchamp. E imaginaos que Franz de Pinet se ha enamorado perdidamente de Aidé de Janina. Ya se habla de matrimonio. Por lo tanto, no todo acabará mal. Sí, ya que os vais. Nos vamos, juntos. Mi marido solía predecir el tiempo. Estaba muy versado en materia de nubes. Me decía que el buen tiempo no era más que una anomalía entre dos periodos lluviosos, fríos, lúgubres y grises. Vos fuisteis mi anomalía. Y ha sido muy hermosa. ¿Qué me estáis diciendo? ¿Y vuestras maletas? No están. ¿Cómo que no están? ¿No estáis preparada? Pues daos prisa, partiremos enseguida. Tengo una cita en Italia a la que no puedo sustraerme. Me quedo con mis habichuelas. Partiréis sin mí, no lo habéis comprendido. ¿Qué es lo que os pasa? Camille. ¿Qué sucede? ¿Es que ya no me amáis? Oh, sí. Os amaré siempre. Sois un mago. Yo dormía y vos me despertasteis. Soy feliz de haber abierto los ojos. El mundo es hermoso en verano, pero... ¿Pero qué? Pero yo no soy una mujer, en fin, una verdadera mujer. Tan solo una muchacha singular.
Os inspiro ternura, pero vos no me amáis. Estáis loca. Sí. Claro que os amo. Sois tan pura. Digamos ingenua. A la larga mi ingenuidad os cansará, os alejará de mí y seré desgraciada. Habéis saboreado licores mucho más fuertes para contentaros con alguien que sabe a jarabe. Pero yo adoro vuestro sabor a jarabe. ¿Por qué queréis privarme de él? Si alguna vez regresáis a Otaíl, allí estaré. Pero nunca volveréis. Mercedes sabrá reteneros. ¿Mercedes? Os espera. Os esperáis los dos hace 20 años. ¿Lloráis? Es por las malditas cebollas. Si vivierais en el campo, sabríais que pelar cebollas siempre te hace llorar. Camille. Esos son habichuelas. Deben ser de la misma familia que las cebollas. Es mejor que os marchéis deprisa. No digáis nada. Sin ruido, dejad que vuelva a dormirme como una niña buena. Edmond. Sí, Camille. Les habéis hecho pagar la factura a todos, ¿verdad? Sí, muy cara. ¿Puedo a mi vez presentaros mi factura? ¿Cómo que vuestra factura? Digamos el precio de mi renuncia. Yo os devuelvo a Mercedes y eso merece alguna cosa a cambio. ¿No creéis que sería lo más justo? Lo había pensado, pero no osaba proponéroslo para no humillaros. Mi fortuna es vuestra. Yo ya no la necesito. Yo no quiero vuestro dinero. ¿Qué entonces? Quiero que perdonéis. ¿Que perdone? Yo. ¿Pero a quién? A todos y a todo el mundo. Incluso la lluvia cuando os gotea encima y habéis salido sin sombrero. Si os hablo de esto es porque yo he logrado perdonar al hombre que mató a mi marido. Necesité tiempo, pero al fin lo logré. Y creo que vos también lo lograréis. Y eso es lo que os pido. ¿Encontráis que es muy caro? Es muy caro. Pero prometo intentarlo. El conde de Montecristo no lo intenta. Lo consigue. Os amo, os amo, os amo. Vamos, despertad. Despertad, por favor. Por todos los santos. Pero si está muerto. Ha muerto de verdad. Despertad. Despertad. Prisa, vamos, daos prisa. 10, 11 y 12. La cuenta sale. En su totalidad. A mi regreso a París, señor director, el mundo de las finanzas sabrá que sois honrado. Lo menos que puede hacer la banca Thomson y French es honrar la carta de crédito del señor conde de Montecristo. Oh, ese crédito. ¡Qué historia! Podéis jactaros de haberme metido el miedo en el cuerpo. Un crédito ilimitado, jamás se había visto eso. Reconoced, señor, que tampoco se había visto nunca un ser tan excepcional como su excelencia, el conde de Montecristo. Thank you.
Mi respeto, barón. Soy Luigi Vampa. ¿En qué puedo serviros? ¿Con qué derecho me hacéis prisionero? Prisionero, vos. Jamás en la vida. Vos sois mi anfitrión. Me habéis raptado, drogado, encerrado. ¿Qué era esa horrible droga? Me arde toda la garganta. Bebed un poco y os aliviará. Veamos, ¿qué os agradaría tomar? ¿Un vaso de Chianti, tal vez? Tenemos aquí uno que es una pura maravilla. Sí, de acuerdo, pero rápido. Eso cuesta 200.000 francos. ¿200.000 francos? ¿Por un poco de vino? ¿Cómo un poco de vino? Por 200.000 francos, Luigi Vampa, os traí una botella llena. Incluso por una botella llena, incluso por todo un tonel entero, por una barrica entera, es demencia. ¿No sois vos un banquero? Los banqueros son ricos, ¿no? Guardaos vuestro Chianti y dadme agua. Tengo fuego en la garganta. ¿Un cántaro o un vaso? La tarifa son 100.000 francos por un cántaro y solamente 20.000 por un vaso. ¿20.000 francos por un vaso de agua? Pero es que es agua pura. ¡Vos sois! ¡Sois un bandido! Como vos, señor barón. La única diferencia entre vos y yo es que yo nunca lo he ocultado. ¿Quién es este? ¿Qué queréis? Sois el verdugo, ¿verdad? Señor, os lo ruego, os lo suplico. Piedad de un pobre hombre. ¿Al menos estáis arrepentido? ¿Arrepentido? ¿Arrepentido de qué? Del mal que habéis hecho. ¿El mal que he hecho? Yo no he hecho mucho mal. ¿Estáis seguro? Buscad bien, buscad mejor. No, yo no veo, señor, con toda sinceridad, no veo que... He ganado dinero, pero ¿acaso tiene eso algo de malo? Y también he perdido mucho dinero. Mucho. Minas de oro sin oro. Pesca de esturiones sin esturiones. Y en Ucrania, campos de trigo sin trigo. Voy a ayudaros. Marsella hace 20 años. Una posada en la aldea de los catalanes. Allí el vino no era tan caro como aquí. Solo unos céntimos. ¿La posada de Caderús? Os vuelve la memoria. ¿No recordáis un hermoso día de verano en que bebíais bajo el cenador con Fernán Mondego? ¿Con Caderús? Aguardad. ¿Cómo es que sabéis eso? ¿El conde de Montecristo? No, Danglars. En Mondantes. Pero es imposible. Debería haberme esperado la palabra imposible, la misma palabra de todos. Decididamente tenéis menos imaginación que yo, caballeros. Vamos. Salid de esa ratonera. Fuera hace bueno. Estamos en Italia. No estoy loco, Dantes. Salid. Me dispararéis por la espalda. Lo harán vuestros hombres. No son mis hombres. En cuanto a mí, aprendo a perdonar. Y he empezado por vos. Tenéis mucha suerte. Vamos. Daos prisa. Daos prisa en largaros porque tengo la impresión de que el perdón aguanta menos bien que la venganza. Sí, pero ¿y mi dinero? ¿De qué dinero habla? Al diablo si lo sé. Cuando le raptamos tenía los bolsillos vacíos. ¿Cómo que vacíos? Tenía 12 millones. Pero, mi querido Danglars, debéis equivocaros. Siempre me habéis dicho que no teníais dinero. Y además, es lógico, si tuvierais 12 millones, mi amigo Vampa no os hubiera raptado a fin de obtener un rescate. Me habría contentado con secuestrarle los millones al señor Danglars. Pero tranquilizaos, Danglars. Yo también he pasado por eso. La detención te vuelve loco. No olvidéis lo que hemos convenido. Respetaré mi palabra. Los millones confiscados al señor Danglars serán distribuidos entre los pobres, los huérfanos, las viudas y los hospitales. Presos. Bajo forma de mantas, de medicamentos, de comida. No olvidéis a los presos.
con el conde de Montecristo. Dijimos 15 días, ni una hora más. Llegáis con anticipación. Lo sé. Pero yo no puedo sufrir más, Bertuccio. Quiero mi tiro de gracia. He respetado mi juramento. Vuestro amo debe cumplir su promesa. Maximilián, ¿seguís desesperado? Ya os había prevenido. Estoy preparado. ¿Lo estáis vos también? Bertuccio, haz lo que te he dicho. ¿Él va a darme el veneno? Eso me gusta, así no os ensuciaréis las manos. Maximilián, debo advertiros. Vais a experimentar un shock de una extremada violencia. Es algo de lo que no tenéis ni idea. ¿Teméis que os aflija con un espectáculo lamentable? Después de todo, es cierto, nunca se sabe. Quizá no sea tan fácil morir. Quisiera beber el veneno ahora. Sintáis lo que sintáis, procurad no gritar. Tenemos por vecina una mujer muy anciana. No la perturbemos. Sabré dominarme, no os inquietéis. Aguanto el dolor. Ya que sois tan valientes, es el momento de probarlo. Venid conmigo. Una sola hogaza de pan, panadero. Mi hijo se ha ido. Mercedes igualada. Dos. Edmond. Dantes. Ha regresado. Espero que no lloréis más. Recordad. Yo apenas tenía la edad de vuestro hijo cuando me embarqué. ¿Estáis aquí? ¿Pero qué hacéis aquí? Lo mismo que vos. Vivo aquí. Vivo cerca del mar. ¿Y vuestro hotel de la Premunso? Oh, vendido. En fin, vendido no. Se lo dejé a unos monjes que buscaban un monasterio. Yo hice lo mismo con lo que tenía. Se lo di a unas religiosas. ¿Y la casita en lo alto de la costanilla es vuestra? Nunca dejó de ser mía. Y ahora es lo único que tengo.
Entonces estoy salvado. Ya sé dónde voy a dormir. ¿Eh? Venid. Cuidado, vais a hacerme caer. Volveréis a levantaros. Siempre se levanta uno. Oh. Me siento sucio. Oléis a París, a dinero, a diligencia, a caballo sudado, a pollo de posada. Haría bien en meteros ahí dentro. Venid. Venid. No, no. ¿Habéis olvidado que no sé nadar? No. Yo sí sé. No. Vamos, venid. Venid. Oh.